Damas y caballeros, yo creo que en el mundo todo lo que se llama internet, podcast y toda la vaina. Aquí con ustedes, el negro que te lo hace a los curios, girlfriends, trending topic. ¿Qué lo que es? ¿Qué es lo que es, mi gente? Jay, golito lindo. Y Jason Navi, ¿qué es lo que? Yo, he did ask for his name. El menor, wow, no gusta, ¿no? Porque cuando te quieren dejar el otro. So, parece que aquí hay un delay de este lado. So, vamos a hablar. Vamos a hablar de una persona que acaba de salir de la cárcel. Una persona que de cierta manera casi lo miran como un dios en ese género. Relata la muerte de este bebé. Anuel is out. Yes, sir. We're gonna know now if the hype is real. Y para comenzar, le quiero preguntar a ustedes, y la pregunta que le voy a hacer a ustedes, creo que ustedes se pongan a entender lo que se llama es música comercial. Música de calle. Y la pregunta es, ¿podrá Anuel llegar al nivel a donde está Bad Bunny? Y Ozuna también. Oh, está bien, Ozuna, si usted quiere. Okay, I kind of answered this earlier. I think, yo personalmente pienso, que si Anuel cambia su lírica un poquito como hizo Bad Bunny, I think he has the talent and the hype might just be real. I don't think he's gonna make it to Bad Bunny. Hey. No creo. Yo. Go ahead, gotta talk. Le voy a decir algo bien bacano, mi gente. Anuel es bueno. Lo que yo pienso es que para él propulsarse, qué maldita palabra. Wow. Qué maldita palabra, propulsarse. Para él propulsarse y llegar al nivel donde está Bad Bunny ahora, él tiene que hacer una canción solo. Solitario. Listen to me. I am listening. Solo. Como lo hizo Bad Bunny en el tiempo de Soy Peor, que esa canción le dijo a Bad Bunny, mira, tú vas a subir ahora. ¿Por qué? Yo no he escuchado una canción de Anuel solo que me ha gustado a mí. Esas son mis opiniones. Ahora, la voz que tiene Bad Bunny atrae a muchos oídos. Las líricas de Bad Bunny son simples. Si te pones a poner mucha atención. Brian Mayer, otra voz que llama oídos. Por la forma en que suena. Anuel tiene una voz de esas que es diferente a Farruko, Nicky Jam y toda esta gente, porque esta gente suena iguales. Yo, pues tú tienes que ponerte este lado de la cámara para que todo el mundo te vea, porque... No, ustedes lo que me tienen que estar viendo, yo le estoy dando clase. Estamos cogiendo clase, estamos cogiendo clase. El lapicero, por favor. Anoten. Yo pienso que Anuel puede subir a ese nivel, pero tiene que trabajar, porque ya el género está en otro nivel en el cual él se fue encarcelado. En el momento que él lo dejó. ¿Cuánto tiempo tiene preso? Okay. 4. And some change. Okay. El aplauso aquí no quiso funcionar. ¡La clase por el clipping! Personalmente hablando, oye, me dije Bad Bunny. Anuel got caught up on some Bobby's murder shit. Portada de bacano. Desafortunadamente. And de verdad, en verdad, él tiene el talento, pero es que ya Bad Bunny tiene un sitio donde que ya Bad Bunny sabe el flow. Bad Bunny sabe qué es lo que le gusta a la gente. Anuel está saliendo y él y tú puedes decir que la música es música. Él va a salir con la misma mentalidad que él tenía de hacer música de cuando él estaba afuera. Y esa música no lo va a llevar a ningún sitio. So, una pregunta para ti. Ok, go ahead. Bad Bunny no aprendió eso, lo que le gusta a la gente. ¿El qué? Exactly. What's the Anuel not learn that too? In what course? That's why I said he needs to take time to understand what people actually want. Didn't I just say that? Bad Bunny didn't happen with a snap of a finger. But it took time. That's the point. He has to take a long time. That is my point. Bad Bunny, Ozuna, that's my point. Okay, so déjame yo decirle a ustedes lo que yo pienso sobre lo siguiente, right?
primeramente, para los que no saben mucho del trap, right? Aunque van a haber muchos que van a estar en desacuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo sé que yo estoy correcto en lo que estoy diciendo. Mesía es un mierda, pero hizo el Latin Trap. Yes, y hay que respetarlo, right? Si se fían en el Latin Trap que hizo Mesía, era de remix, yes. Right? Los boricua agarraron el trap y lo evolucionaron, right? A lo que conocemos hoy, right? Ahora, Anuel, calle, right? Bad Bunny tiene calle, pero no tan calle. Nunca ha sido tan calle. El ojito claro. Ojito claro está como en el medio de yo soy calle, pero hey, yo estoy un poquito más petalado también. All right. Y te voy a decir lo que sucede en lo siguiente. La transición que hizo Bad Bunny en su lírica de ser vulgar y dijo, oh, ¿ustedes creen que yo no me puedo convertir en algo comercial? Y hizo esa transición. Son muy pocos en la industria de la música que lo pueden hacer y quedarse leal a quienes son. Ahora, cuando se viene Anuel puede ser la conversión y se puede venir para este lado como él quiera, ¿right? Ahora, lo que te voy a decir una cosa a ti esta. Yo no creo. Con todo el hype que tiene Anuel atrás de él. Reina. Sin soltar una canción. Anuel no va a llegar al nivel donde está Bad Bunny. No, la primera... Dos cosas te voy a decir por qué. Bad Bunny tiene a todas las mujeres agarradas por la vagina. I'm sorry, por el clítoris que la tiene agarrada. Dilo bien dicho. La tiene agarrada por la popola. A todita. Y... Bad Bunny has all of Latin America. All of it. Y Anuel tiene par de gente en Santo Domingo, Puerto Rico completico, y puede ser que haya un par de lágrimas por ahí abajo por Sudamérica. So, una pregunta para ti. Si Anuel no fuera caído preso y tuvieran los tres subiendo ahora mismo, ¿hubiera habido tanta diferencia? No. Entre los tres subiendo juntos. Once again, like I said, if you didn't pay attention to what I said, I believe that Bad Bunny did a change that not many can do. Oh, can I finish? Okay, I understand that. All right, let me know when you're done. Bad Bunny did a change that not many people can do. He was a very, very vulgar musician, lyricist. Y dijo, yo me puedo convertir en algo comercial que suene en la radio. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas canciones, bueno, Damián lo dijo, cuántas canciones de Anuel, no a ni el feature o el featuring Anuel, cuántas canciones de Anuel tú has oído en la radio? Done. ¿Me está entendiendo lo que te quiero decir? Ok. ¿Podrá Anuel hacer ese cambio? Yo personalmente no creo. I don't think so. Voy. Anuel, cuando estaba afuera, sonaba en la radio. ¿Cuál? On remixes. ¿Cuál canción? Pero es que... Anuel. No features, no, Anuel. Es lo que te estoy diciendo. Anuel, canciones solas, no tiene muchas. Porque no se pegan. No, Bad Bunny, canciones solas, ¿cuánto tiene? Cuéntamela. Solo, Bad Bunny. Búscala por el Google. No. I can name one. I can name you three off the bat. Actually, two. I can name two. Espérate. I can name two. Cuatro. Soy peor que la más foda. Amor foda. Si te acuerdas. Si te acuerdas. Y la que tiene con Ric Flair. ¿Cómo se llama? Oh, Chambea. ¡Hala! Ahí él dice mala palabra. Se pegó porque eso hay que poner obligado. Ya, ese era Bad Bunny. La razón por qué te dije. Cuando Anuel estaba afuera, toditos estaban subiendo. Entonces lo que ellos hacían era juntarse para que los fanáticos de Ozuna vean a Anuel, los fanáticos de Anuel vean a Ozuna, los fanáticos de estos dos vean a De La Ghetto, que era más joven, y De La Ghetto está medio vejenglo, tiene sus cuarentones arriba, ¿tú me entiendes?
y la gente jugó. Ahora, cuando Bad Bunny subió, que sacó Amor, No Soy Peor, que yo te dije, cuando Bad Bunny sacó Soy Peor, la gente dijo, espérate, ese tigre es el diablo.